Rahat Salam Naaman. Soy cristiano católico caldeo de origen mesopotámico, el actual Irak, a mucha honra. Desde siempre soy un apasionado por conocer, estudiar, investigar e escribir sobre las religiones en general, el judaísmo, el cristianismo, el islam en particular. Quizás porque he nacido en un país, Irak, actualmente es un país multicultural, multiétnico y multireligioso. La religión predominante en Irak es el Islam. El 95% de sus habitantes son musulmanes. El 60% son chiíes y el 35% son sunníes. Y 3% en un conjunto de iglesias orientales, entre ellos la iglesia caldea que yo pertenezco. El 2% otras religiones como los yezidíes, los judíos y los mandeos. Yo he nacido en la antigua ciudad de Nínive, la capital del imperio de los asirios, 1500 años antes de Cristo, el imperio del rey Sargón el Grande y su hijo Senicarí, que vienen sus nombres mencionados en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 20 y Primero Reyes, el capítulo 10. Nínive es la actual ciudad de Mosul. Es de mayoría musulmana suní. Yo he nacido en un pueblo se llama Telescaf, en las llanuras de Nínive. Es un pueblo que fue saqueado, conquistado por el grupo radical islámico Daesh entre los años 2014 y 2016, matando varias personas de mi propia familia. Telescaf está cerca del pueblo primos hermanos, Al-Kosh, es el pueblo del profeta judío Nahum. Si vamos a la Biblia y abrimos el libro del profeta Nahum, en el primer capítulo pone, soy Nahum el Al-Koshita, y todavía sus restos descansan en paz en Al-Kosh. Criado y educado en el seno de una familia católica, cristiana católica caldea, practicante, en la ciudad de Basora, en el sur del país, de mayoría chií. Basora está cerca de la ciudad de Ur de los caldeos, la ciudad más antigua en la historia bíblica, la ciudad de Abraham, también cerca de la ciudad de Babilonia, la capital del imperio de los babilonios, de los caldeos, el imperio de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Irak, en realidad, es la antigua civilización de Mesopotamia. Es la cuna de la civilización. Según el libro de Génesis, el capítulo 2, ahí estaba el paraíso terrenal. Gracias al Islam y los musulmanes radicales, hoy día Irak es la cuna del terrorismo islámico. En Irak he vivido muy de cerca, obligado haciendo el servicio militar, durante dos guerras muy duras, la guerra de Irán-Irak, el 1980 hasta el año 1988 y seguido
por la guerra del Golfo, en el mil, la tormenta del desierto, 1991. Durante mi convivencia en Irak, he sufrido muchas persecuciones, detenciones, presiones, malos tratos. He visto muchos amigos míos, familiares míos, muriendo en mis brazos, herido en dos ocasiones, secuestrado. He sentido la espada de los radicales islámicos en mi cuello varias veces y finalmente condenado a muerte. Todo eso por mis ideas y mis principios cristianos contra el radicalismo, el fanatismo islámico. Soy de los pocos afortunados que han logrado escaparse de Irak y llegarse a España en el año 1995, y desde el año 1999 tengo la nacionalidad española y me siento español de pie a cabeza y de corazón. Desde siempre los cristianos en Irak hemos sentido o hemos vivido perseguidos. Hemos vivido ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Con todo, con toda esta mezcla política religiosa y con todo lo que he vivido ahí, pues he intentado durante toda mi vida, y no es falsa modestia, pero llevo 40 años estudiando las tres religiones. Soy doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos. También tengo estudios avanzados, máster de ciencias religiosas. Estudios avanzados, otro máster de teología y historias bíblicas. Estudios avanzados sobre la historia de Mesopotamia y las iglesias orientales. Además, que soy licenciado en económicas. Todo eso viene reflejado en mis estudios, mis publicaciones, mis docencias y otros trabajos de análisis crítico. He escrito muchos libros sobre el Islam, el judaísmo y últimamente también el cristianismo. Estos son algunos de mis libros que he escrito en español, además de otros libros en árabe y en inglés, y centenares de artículos. Ahora bien, si te preguntan tu opinión sobre la religión en general, quizás tu respuesta coincide con la opinión de Voltaire, un escritor filósofo francés del siglo XVIII, que dijo: la religión es el origen del fanatismo y del odio, enemigo de la humanidad. O quizás también tienes otra opinión, coincide con el clérigo inglés, escritor del siglo XVII, Robert Burton, quien dijo: todas las religiones son verdaderas y todos son iguales. Y este es el origen del relativismo y del buenismo el que estamos viviendo hoy día. O también puede ser que tengas una opinión coincide con Francis Jupiter, escritor, filósofo francés del siglo XVIII, quien dijo también que la religión, tengo en la religión mis satisfacciones y mis obligaciones. Pero claro, para tener uno de estas tres opiniones hace falta conocimiento.
el conocimiento exacto de la religión. Hoy día muchísima gente hablan, opinan y afirman sobre la religión sin el conocimiento exacto de la religión. Todos hemos sentido y todos hemos dicho alguna vez que yo tengo mi religión, mi propia religión, mis creencias, mis ideas religiosas y no quiero considerarlas con nadie. Estoy satisfecho y no quiero hablar de ello. Es verdad que la religión de cada uno de nosotros es algo muy particular y muy personal, porque nuestros padres y abuelos nos inculcan estas ideas desde que nacimos. Por lo tanto, nosotros seguimos la religión de nuestros padres y abuelos. Como dijo un historiador norteamericano, Arnold Toynbee, dijo: la religión ha llegado a ser un asunto de dónde hemos nacido y cuándo. Y no le falta razón a Toynbee, porque es verdad, si nacimos en una familia judía, pues lo más seguro que criamos como judíos. Y si nacimos en una familia, por ejemplo, en Arabia Saudita, pues seguramente que nos criamos o crecemos como musulmanes suníes. O al contrario, si nacimos en Irán, por ejemplo, pues seguramente crecemos con las ideas del Islam chií. Y si nacemos en un país cristiano, como en Sudamérica, pues seguramente nos crían como cristianos dependiendo de la rama dentro del cristianismo. Ahora bien, si alguien hubiera nacido en las primeras décadas del siglo XX en un país socialista o comunista, seguramente hubiera criado como agnóstico o ateo. Por lo tanto, ¿merecemos nosotros honra o crédito por pertenecer a una religión que no lo conocemos? O dicho de otra forma, ¿no sabemos otras religiones para comparar nuestras creencias con las demás religiones? Otro historiador norteamericano, Jeffrey Parenter, dijo: al estudiar diferentes religiones, no necesariamente que uno pierde su fe en su propia religión. Es, al contrario, fortaleza nuestra fe en nuestra religión. El apóstol Santiago, en su carta, el capítulo 2, dice: fe sin obra está muerto. Y yo, un pobre hombre, no como el apóstol Santiago, digo: fe sin conocimiento es débil. ¿Por qué es necesario conocer las religiones? En la actualidad, con la llegada masiva a los inmigrantes, a Europa en general y a España en particular, y sus movimientos dentro y fuera del país, hacen vecinos a personas de diferentes religiones. Es necesario conocer sus costumbres, sus creencias y sus objetivos para que se puede convivir con ellos. Además, no hace mucho tiempo hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización o la alianza de la civilización o el encuentro, la convivencia con las tres culturas o tres religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Pero la pregunta es, ¿se puede dialogar entre estas tres religiones? Sin conocimiento no se puede dialogar. Es muy necesario el conocimiento exacto de las religiones para que se puede dialogar y convivir entre personas de diferentes religiones. Yo siempre digo, el conocimiento lleva al el diálogo, el diálogo al entendimiento, el entendimiento a la convivencia.
Por lo tanto, el conocimiento es muy necesario para el diálogo de la convivencia de las religiones. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde se puede adquirir el conocimiento exacto de las religiones? En la actualidad, hay aproximadamente 4.000 millones de personas en la planeta, dicen que creen en una de las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo e islam. Estas tres religiones están en de acuerdo entre sí en muchos asuntos, pero estas tres religiones dicen que creen en el mismo Dios. Por lo tanto, Dios es el patrón de las tres religiones, aunque las tres religiones describen Dios de una forma distinta del otro. Por lo tanto, Dios mismo debe de dar estas instrucciones a los partidarios de estas religiones. Pero claro, Dios nadie le puede ver. ¿Dónde podemos buscar este conocimiento o el conocimiento exacto sobre estas religiones? Pues en sus libros sagrados, en el judaísmo, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, y en el cristianismo, en el Evangelio, las palabras de Jesús, y el Islam, en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Muchísima gente, cuando piensan en el origen divino de las tres religiones, piensan en Moisés, Jesús y Mahoma como los fundadores de estas tres religiones o los fundadores del monoteísmo. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que el monoteísmo empezó mucho antes de Moisés. Las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, hundan sus raíces en Abraham y lo consideran como el padre de los profetas, amigo de Dios. Por lo tanto, yo demuestro como un árbol con tres ramas. Estas ramas muestran el judaísmo, el cristianismo, el islam. El tronco es Abraham, ahí donde se unen estas tres religiones. Y las raíces es Dios, Dios quien alimenta tanto el tronco como las tres ramas. Por eso es el conocimiento de estos tres libros sagrados de las tres religiones es muy, muy importante. Y sobre eso vamos a explicar qué es el Islam. Muchísima gente, muchísimos amigos míos, periodistas, conocidos, profesores, pues me preguntan siempre si creo en el Islam como una religión divina. Mi respuesta siempre, siempre ha sido tajante y clara. No. Para mí el Islam no es una religión divina. Para mí el Islam es un movimiento social, político, vale para la época y el lugar donde nació, en el siglo VII y en la península arábica. Y hasta hoy día el Islam está atascado en esta época. Pero claro, hay que mostrar eso. Muchos presuntos especialistas, profesores, orientalistas, arabistas, periodistas, entendidos, entre comillas, hablan del Islam sin el conocimiento exacto del Islam. Para hablar del Islam no es fácil. Para hablar del Islam
Hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho. No cualquier persona puede hablar del Islam. Para hablar del Islam hay que leer los libros antiguos del Islam. Hay que conocer la época preislámica, cómo vivían los árabes antes de la llegada del Islam. También hay que conocer la vida de Mahoma. Y la vida de Mahoma no está en el Corán, está en los libros antiguos del Islam, en la biografía del Islam, escritas en árabe antiguo y también libros muy, muy antiguos. Algunos no están traducidos. Es muy importante estudiar la vida del patrón o de el profeta, el presunto profeta del Islam. También es muy, muy importante estudiar las fuentes de la ley islámica. Alguien pregunta, ¿y cuáles son las fuentes de la ley islámica? Principalmente el Corán. El Corán es el libro más sagrado para los musulmanes. Contiene 114 suras, hay suras largas y hay suras cortas, y tiene también 6.263 versículos. De hecho, hay que leer el Corán bien y hay que estudiarlo. Y para entender el Corán, hay que estudiar también y leer entre ellos las interpretaciones de estos versículos, de estas suras. Se llama el tafsir. Y esto es el tafsir, el Corán. Es muy importante leer esto. No solamente leer el Corán y el tafsir. La segunda fuente más importante en el Islam son los dichos, hechos y actos de Mahoma, recogidos en dos libros. Se llama la Sunna o al-Sharia, al-Islamía o la ley islámica. Están recogidos en dos libros, principalmente Sahih al-Bukhari, que tiene 7.583 dicho y hecho y acto de Mahoma, y Sahih Muslim, que tiene 7.395 dicho y hecho y acto de Muhammad. Hay que leer todo eso, hay que estudiar todo eso, porque esas fuentes son muy importantes. Y los dos fueron escritos en los principios del siglo IX, es decir, casi 200 años después de la muerte de Mahoma. La tercera fuente, y muy importante también en el Islam, hay que conocer las escuelas jurídicas del Islam: Maliki, Hanafi, Hanbalí y Shafi'í. Y la quinta, lo más importante también, es la escuela de Ibn Taymiyyah, y la más rígida, que esta escuela fue fundada en el siglo XIII y es el origen de las ramas más radicales del Islam: el salafismo, el wahabismo y los hermanos musulmanes. Hay que conocer también, hay que conocer la historia y los movimientos de reforma después de la muerte de Mahoma y la división en el Islam entre los chiíes y los suníes. ¿Quién son los chiíes? ¿Quién son los sunís? Y la tercera rama, y nadie habla de ello, los Hawarij, o los que salieron de parte de Ali. Hay que conocer todo eso. ¿Cómo empezó esta división? ¿Qué diferencia hay entre las dos ramas? El Islam hoy día representa 1.600 millones de musulmanes en el mundo. El 80% son sunís, el 15% son chiís y otros 5% son de otras ramas dentro del Islam. Pero no solamente chiís y sunís. Yo tengo en mi libro, este libro, Todo sobre el Islam,
Aquí se explico lo que es que, la rama chi y la rama suní. Pero dentro de los chiís hay 47 ramas. Y dentro de los sunís hay 43 ramas. Hay que conocer todos estos grupos, cómo pensar, cómo practicar y cómo interpretan la ley islámica o cómo interpretan y viven el Islam en su vida diaria. No es fácil hablar del Islam. No solamente eso, es muy importante para hablar del Islam es el conocimiento de la lengua. Hay que saber leer, entender y interpretar la lengua árabe. La lengua árabe también antigua, porque hay dentro del árabe, hay el clásico y hay el dialectal y el árabe antiguo. Es muy diferente. Por lo tanto, no es fácil hablar del Islam. Y una cosa también muy importante para hablar del Islam es la mentalidad. La mentalidad oriental es muy importante para hablar del Islam. Es diferente, la mentalidad oriental es diferente de la mentalidad occidental. La mentalidad oriental, ahí no hay democracia, no hay libertad. Es diferente de la mentalidad occidental. Además, la política y la religión van juntos, sin separarse, van unidos. No es como otras religiones separan la religión de la política. Todo eso hay que entenderlo y luego hablar de ello. La religión y la cultura árabe islámica es parte de mi cultura, porque yo he nacido ahí, he vivido con ellos, he vivido con el Islam. Por eso conozco bien el Islam, conozco bien cómo piensan los musulmanes, cómo interpretan su religión y su tradición islámica. No solamente estudiar el Islam, porque aparte de estudiar el Islam, hay que vivir con ellos, hay que conocer su cultura y conocer su idioma y su lengua para entender el Islam. Y eso es lo que vamos a hacer durante estos varios programas que vamos a grabar y vamos a dar a conocer lo que es el Islam. Alguien me pregunta y dice, ¿por qué es importante conocer el Islam? Porque en los últimos años el radicalismo y el fanatismo islámico está aumentando en el mundo. En el siglo XXI hemos empezado con mala fe, porque empezamos con el atentado del 11-S. Y este es el fruto del radicalismo, el fanatismo islámico. Y cada vez el Islam está creciendo dentro de Europa, en el mundo, y hay un peligro real. Por eso es muy importante conocer esta religión para que podamos frenar este radicalismo y este fanatismo islámico, el que está aumentando en todo el mundo. Mucha gente en el occidente no saben diferenciar entre los términos moro, árabe o musulmán. Y también nos tachan todos los que hemos nacido en los países hoy día de mayoría árabe musulmana, árabes o musulmanes. Y no es así. Os voy a contar una anécdota que me pasó recién llegado a España, en la universidad. Un día vino un amigo a preguntar por mí y salió un compañero en la universidad, le dijo, ¿a quién buscas, el moro? Y yo estuve atrás mirando. La verdad, me molestó muchísimo. Mi amigo este notó mi molestia y me vino a pedirme perdón. Yo acepté sus disculpas con la condición de explicarle los términos moro, musulmán y árabe. Y la verdad que le di una paliza de una hora. Yo creo que jamás en su vida va a tachar a alguien de moro.
El moro, según el diccionario de la Real Academia Española, es aquella persona que habitó la península ibérica entre el siglo VII, el siglo VIII y el siglo XV y profesaba la religión musulmana. Refiere a aquellas personas o aquellas tribus del norte de África que entraron en la península arábica el año 711 y salieron de la península arábica en el año 1492 o fueron expulsados de la península arábica en el año 1492. Además, las explicaciones que da el diccionario de la Real Academia Española dice, este término remonta en la época romana, cuando los romanos tachaban a toda la persona del norte de África de mauritanos o moros, excepto Egipto. Por lo tanto, el término moro viene de las personas del norte de África que habitaron la península arábica entre el siglo VIII y el siglo XV. Ahora bien, el árabe. El árabe viene del término arabo en acadio y arbe en arameo, que significa desierto. Por lo tanto, el árabe es todos aquellos el que vienen de la península arábica. Y en la península arábica, ahí vivían nació la religión musulmana, en la península arábica. El musulmán, todas aquellas personas el que profesan o practican la religión o las doctrinas de Mahoma, el profeta del Islam. Por lo tanto, no todos los árabes son moros o musulmanes, porque dentro de los países hoy día de mayoría árabe musulmana hay otras religiones. Nosotros, por ejemplo, somos cristianos o hay también judíos. Y no todos los musulmanes son árabes. Solo el 20% de los musulmanes son árabes, son de origen árabe. Y no todos los que hemos nacido en los países hoy día de mayoría árabe musulmana somos moros, árabes o musulmanes. Por lo tanto, este es muy importante también de conocer. Hasta aquí lo dejamos. En la próxima vamos a extender más con estos términos y vamos a explicar el origen de los árabes, quién son los árabes precisamente y cómo empezó la religión musulmana en la península arábica. Y además el nacimiento de Mahoma y la vida de Mahoma y llegamos hasta la división del Islam después de la muerte de Mahoma. Muchas gracias y hasta la próxima.